Hugo de Limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Ahorita que sale antes, pero bueno, soy yo. Posta. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan transcurriendo este miércoles de este tiempo? ¿Qué tiempos nos han tocado, eh? Yo quería tiempos más tranquilos ya, ¿no? Un poquito más de serenidad. Pero bueno, viene así la cosa, así que hay que amacarse. Bueno, si nos quieren dejar mensajes como todos los días, ustedes saben que me disparan ideas y a veces me pongo un poco loca en el último cuarto de hora. Es el 11-3200-0530. Siempre hay que tomarse un rato para ponerse un poco loco, sin lastimar a nadie, pero hay que desahogarse. Bueno, ya venimos. Empezamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM 530. Tomá aire. Las dulces y las ácidas. Escuchaba recién y pensaba que pocas veces venimos con dulzuras, ¿no? Últimamente. Porque, bueno, porque nos ha tocado este tiempo. ¿Cuánto hace que estamos al aire en esta radio? Como más de 2 años. Y bueno, se hizo difícil la dulce, porque agarramos a Alberto Fernández y después nos agarró este. Así que mucha dulzura en estos últimos 2 años no hubo. Pero bueno, hoy voy a empezar este comentario inicial con una más o menos dulce dentro de lo que se puede llamar en el mundo de hoy dulzura, ponele que esta es de las dulces. ¿Se acuerdan el bolonqui entre Elon Musk y Lula? Que nosotros lo contamos como una especie de caso testigo, porque lo es. No necesariamente un caso testigo, aunque también lo es, sino la primera vez, y creo que ese es el rol que se autoadjudica Lula en esta etapa de la región. Y menos mal que se lo adjudica Lula. Es la primera vez que un Estado se planta ante una plataforma que es la de X, la de Elon Musk, y le dice, no, esto es un Estado. Esto es un Estado soberano. Vos no podés venir acá a decir a hacer cualquier cosa, a no pagar impuestos, a tener secretos, a no poder, a no responder pedidos de informes. No, X no es algo supranacional, no existe eso en términos de empresas. Por lo menos no existen cuando no los presidentes no se hacen los boludos, ¿no? Porque ya sabemos que hay muchas cosas transnacionales que no deberían serlo, pero está lleno de presidentes que hacen la vista gorda a esto, a esta cosa tan moderna, ¿no? Parece moderno lo del Estado soberano, y sin embargo sin Estados soberanos, como vemos en la Argentina, no vamos a ninguna parte. Lo único que hacemos es retroceder. Bueno, el tema es que fue conocida la pelea entre Elon Musk y Lula. Fueron cruces muy fuertes, sobre todo porque Lula es un jefe de Estado y esta gente se cree que, no sé, que le eligieron las fuerzas del cielo a todos los eligió las fuerzas del cielo, ¿no? Porque como ellos van a Marte, se preparan para vivir en Marte, este planeta ya lo dan por perdido, no porque necesariamente esté por perdido, sino porque ellos abonan y tributan a las tecnologías que lo van a destruir. Con lo cual se están encargando de achicar la población, porque nos vamos a morir un montón de causas evitables, o por falta de tratamientos médicos, o por falta de medicamento. Esto es un plan de exterminio global, absolutamente claro, si uno lo ve. No quiere decir que sea una conspiración, no sé si se reunieron y dijeron vamos a matar a todo el mundo, no creo, pero evidentemente ese es el resultado de las acciones, y además vamos a derrocar a todos los gobiernos que se nos ocurran. Eso lo dijo Elon Musk.
porongueando, porque no hay otra palabra, disculpen las señoritas que están escuchando esto, pero no hay otra palabra para que el dueño de una plataforma digital diga que va a derrocar al gobierno que se le antoje. ¿Pero quién te crees que sos, Elon Musk? Eso le dijo Lula. Bueno, la noticia de hoy es que finalmente el Estado pudo más que la Red X. Musk se rindió, va a pagar 3 millones de dólares al Estado brasileño, va a tener que tener un representante legal dentro del Estado de Brasil, pero lo más importante es que entregó la cuenta de Cerimedo, que era lo que le estaba pidiendo Lula, porque Cerimedo, que trabaja para Milei, que le maneja también las máquinas de odio, ¿no? Cuando hacemos notas acá sobre, como el otro día hicimos con Ivy Cángaro, sobre el ciberacoso a las periodistas, mujeres, o bueno, cualquiera que postee algo contra el gobierno y a ellos les duela, ¿no? Esto no quiere decir que cualquiera, pero gente con rebote, gente con influencia. Bueno, los ataques que son muy grosos, muy feos, que hay que convivir con esos ataques. Cerimedo es especialista en cuentas falsas, lo cual no es más que un delito. Es un delito. Y además falta saber mucho sobre para qué usa Cerimedo las cuentas falsas que tiene para trabajar en Brasil y para trabajar en la Argentina. Y como si esto fuera poco, bueno, aquí está. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta pelea entre Lula y Elon Musk? Es poder que el gobierno brasileño reúna absolutamente toda la información necesaria, que esto no saben el bien que le hace a todas las naciones de la Tierra, sobre todo a las naciones latinoamericanas, pero también algunas naciones europeas que están mirando con mucha atención, porque esto de regular las redes sociales, de que tengan un representante legal, de que se pueda actuar judicialmente contra alguna red social que no restrinja mensajes de odio, amenazas de muerte, bueno, todo eso que vimos cuando la quería matar a Cristina, bueno, Revolución Federal no puede existir. No puede existir. No puede existir un sitio de gente que esté planeando matar a otra. No puede existir. Por más ahí es donde viene el tema de la libertad. Necesitamos libertad para la gente, para que se mande mensajes por X o por Facebook o por Instagram o lo que sea para planificar un asesinato. No necesitamos esa libertad. La repudiamos, no la queremos. No hay que asociar con libertad todo bueno. Hitler tuvo la libertad de matar a 6 millones de personas. ¿Y qué pasa con esa libertad? ¿Porque sea libertad está bien? No está bien. Pasa lo mismo que con el cambio. Hay muchos seducidos por nada, porque atrás de la palabra cambio y atrás de la palabra libertad no hay nada si uno no le pone algo. Y esta gente lo que le pone es todo lo contrario al cambio y a la libertad. Eso por un lado, que me parece una buena noticia para todos nosotros, porque hay que desarticular estas máquinas de odio. Por otro lado, empezó de una manera muy virulenta la contraofensiva oficialista para privatizar Aerolíneas Argentinas. Hoy en el plenario de Transporte y Presupuesto, ahí con el presidente de la Comisión Expert, esa máquina de odiar también, que también que impedirle que le diga asesina a una expresidenta. ¿Pero quién se cree que es, Expert? ¿Quién se cree que es? ¿De chapa de qué sacó? Porque acá cualquiera saca chapa de lo que sea y sigue para adelante, y nadie se lo impide. Nadie se lo impide. Es increíble toda la libertad que se toman los que tienen guita. Porque los que no tienen, bueno, yo creo que lo único que estamos haciendo desde hace 10 meses que gobierna Milei es perder una libertad por día, ¿no? La libertad de comer, la libertad de que nos guste algo, la libertad de tomar un bondi, la libertad de tomar un taxi, la libertad de tener trabajo, la libertad de que haya algo en la heladera para la cena, la libertad de comprarle yogur a los pibes. Bueno, todas esas libertades, porque son libertades, además de derechos, cometemos un enorme error también, estuve pensando,
en limitar a la palabra de derechos sin fundirla en la palabra libertad. Tenemos que unir lo que es un derecho con la libertad de gozar de ese derecho. Porque no nos podemos quedar sin la palabra libertad, pero la tenemos que rescatar de las garras de estos fascistas. Bueno, fueron dos representantes del gobierno a explicar por qué quieren privatizar aerolíneas. Es el biribiri de toda la vida, que da pérdidas, que no da. Hay 21 puntos del país a donde va Aerolíneas Argentinas que ninguna privatizada va a ir. ¿El proyecto de quién es? ¿De quién podía ser? Del inútil de Hernán Lombardi, de ese ser asqueroso que es Hernán Lombardi. ¿Se acuerdan cuando ganó Milei y estaba en el Hotel Libertador? Que Lombardi iba todos los días a tomar un café al bar del Libertador. No conocía a nadie de la Libertad Avanza, pero esta gente se mueve así. Iba todos los días hasta poder hablar con alguien, porque quería prenderse. Y se prendió. Está trabajando sobre su proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas. Bueno, hoy hubo una marcha, un abrazo de pilotos. Están analizando contratar tripulaciones extranjeras para que los pilotos no hagan paro. Bueno, un delirio más de esta gente que nada. O sea, la ecuación es simple. Si la quieren privatizar es porque debe ser del Estado. Es así. El razonamiento es así de sencillo. Lo que quieren privatizar debe ser del Estado. La verdad que es así. Bueno, y finalmente lo que comentamos ayer, ese decreto que pasó casi inadvertido y del que nos avivó el tuit de Cristina, sobre el que estuvieron discutiendo en estos últimos dos días con Caputo. Con Caputo haciéndose, por eso Caputo le dijo seguí chillando, faltaba que le dijera seguí chillando, bruja. Claro, le pegó, porque hubo alguien que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta ese momento pasaba inadvertido. Y lo que estaba haciendo era flexibilizar las condiciones de canje de deuda, porque lo que pasa es que no quieren que vuelva a suceder lo que le pasó a Sturzenegger en el 2001, cuando hizo canje de deuda, pero no tomó. Esta precaución, porque este decreto de Caputo, el 846, es un decreto paraguas, es un decreto de precaución. Para que pase lo que pase, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fracasar, obviamente. Van a tomar más deuda y después no lo va a poder pagar ni Magoya. Y entonces va a haber quién, como esto no fue aprobado por el Congreso, como la deuda que tomó Macri tampoco. Bueno, Sturzenegger tuvo que entrar y salir muchas veces de los tribunales. Entonces quieren ahorrarse, tienen a todos los amigos, no pasa nada con el Poder Judicial, pero uno no sabe cómo puede reaccionar Mauricio Macri en determinado momento. Porque llegado ese momento, el enemigo número uno de Milei va a ser Macri. Porque Macri va a tener las herramientas para que Milei pague judicialmente alguna de las barbaridades que está haciendo. No sabemos si alguna vez en la vida eso a Macri le va a convenir. Por el momento es el aliado más extraordinario que pudo tener Macri. Este esperpento. Hoy hubo una conferencia de prensa de los jefes de bloques de UP, jefe de bloque de diputados, jefe de bloque de Senado, precisamente para denunciar este DNU de Caputo, el 846, porque ellos lo que dicen es que están tratando, lo que les contaba recién, ¿no?, de construir un camino jurídico. ¿Para qué? Para tomar más deuda en condiciones absolutamente inconvenientes para este país. Una deuda, por otra parte, que el propio Caputo sabe que la Argentina no va a poder pagar nunca. Y esto es lo que tienen estos tipos, como no tienen un compromiso con el país, no tienen un compromiso con este pueblo, no tienen un compromiso con nadie, no sé con quién tendrá un compromiso Caputo, con él mismo, pero aparte de con él mismo, uno no sabe con qué están comprometidos estos tipos. Con nosotros seguro que no, con la patria seguro que no, con sus responsabilidades institucionales seguro que no. Entonces, lo que decían hoy en la conferencia de prensa de los bloques legislativos de Unión por la Patria es que ese espacio político
es decir, la verdadera oposición, y estoy segura de que con la izquierda va a pasar lo mismo, no va a reconocer ese decreto de necesidad y urgencia. Y es más, causó tanto bolonqui este decreto de Caputo, que evidentemente está planeando hacer algo delictivo, y por eso saca un decreto para cubrirse. No hay manera de que saque este decreto si no tiene en mente contraer más deuda. Y una deuda que el Congreso no le permitiría tomar. Entonces está cantado lo que va a hacer. De modo que lo que está haciendo Unión por la Patria es hablar para afuera. Esto de que no lo van a reconocer, no nos lo dicen a nosotros. Lo dicen al mundo. Ojo, ojo con dar esta guita, porque la oposición en este país no está de acuerdo con esto. Mientras tanto, la debacle sigue, la debacle económica, anímica, espiritual, estomacal. No, parece que no hay con qué darle, porque nunca estuvimos en una situación tan desoladora como esta en la que nos metió este engendro. Vamos a escuchar, y con esto terminamos el editorial, después de escuchar este testimonio, pasamos directamente a la música. Alguien que también se desahogó, les vamos a pasar uno por día para que vayan teniendo registro de lo que significa un desahoguito. Ahí va. ¿Viste este video? Sí, he visto que están reteniendo las valijas para hacer demorar al público, al usuario. ¿Te indigna? ¿Qué pensás? Sí, estoy completamente indignado y estoy realmente saturado de vivir en un país donde los medios de comunicación se fijan en la valija retenida y no en el oro que está en Londres y cómo nos quieren privatizar aerolíneas. Están vendiendo el país, Milei, porquería, Argentina, estás vendiendo Argentina, vos y toda tu cría. Gracias por la opinión. Hasta luego. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno.
Bueno. Estábamos en un proceso. Es que nosotros solamente hablamos acá en estos ratitos, entonces nos decimos de todo. Claro, exactamente. Bueno, primero vamos a lo importante. ¿Sabes qué estábamos escuchando? ¿Qué? ¿Te cuento? ¿Y qué? Estamos escuchando un tema del Cuti Roberto Carvajal que interpretan La Pucha con el Hombre de su disco Ahora, lanzado en el año 2005. Un hermosísimo tema que es para que guarden, que se llama La Pucha con el Hombre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ya vinimos. Muy bien. Lo primero que te quiero contar, voy a hablar sobre el discurso que dio hoy Lula en las Naciones Unidas en el marco del G20. Estuvo bueno. Sí, fue excelente. Es un contrapunto de alguna manera con Milei. Uh-huh. Pero lo que tiene interesante son algunas cosas que están relacionadas básicamente con América Latina. Pero antes voy a pasar una especie de, si se quiere, de a ver, de chivo en relación a una carta enviada por organizaciones sociales de la Argentina que repudian el lawfare contra Venezuela y sus máximos dirigentes. Denunciaron que las órdenes de detención que promovieron desde Comodoro Py son el resultado, obviamente, de una operación de la derecha argentina en colaboración, perdón, con el Departamento de Estado, porque quien la solicitó fue, entre otros, por ejemplo, Patricia Bullrich y Waldo Wolf, ¿no? Quien la ejecutó es la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, compuesta, escuchate bien, por... A ver. Mariano Llorens, Leopoldo Puglia y Pablo Bertuzzi. Jueces, dos de ellos, que están ilegalmente ocupando un lugar hasta que se nombre otros. Pero hace años que están en ese lugar. Están ahí hace seis años, escandalosamente, y utilizado ahora para generar órdenes de detención contra Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello en el marco de supuestos crímenes de lesa humanidad y que piden a Interpol la captura internacional con fines de extradición a la Argentina. Pero también en Venezuela hay un pedido de captura de Macri. Sí, de Macri, de Bullrich. De Macri, de Milei. De Milei, perdón, de Bullrich, entre otros, básicamente por tramitar este pedido. Ahora, fíjate qué interesante. Primero una lectura fuera de este documento que se conoció hoy, ¿no? Es que el gobierno de Milei va a durar X tiempo. Sí. El chavismo, más allá de Diosdado y Nicolás, va a durar siglos. Con lo cual, el pedido de captura que piden estos tres mequetrefes a, digamos, empleados de Macri, va a durar lo que esté Milei en el gobierno. Pero no así, creo yo, es una opinión, la durabilidad de la detención de personajes como Milei, que en algún momento ya no van a ser presidentes, van a ser repudiados por su pueblo, por supuesto, y van a tener que esconderse. Porque, obviamente, los pedidos que también va a hacer Venezuela, que es parte de Interpol, van a tener la durabilidad que el gobierno de ese país defina.
El texto que firmaron personas de la Argentina, después voy a leer algunos de los nombres, etcétera, etcétera, dice que la plataforma para atacar a Venezuela se relaciona con el alineamiento incondicional de Javier Milei a los poderes más aberrantes de la humanidad que perpetran, apoyan, por ejemplo, el genocidio en Gaza y el empobrecimiento y sometimiento de las mayorías populares frente al apetito insaciable del gran capital. Firmo. Bueno, vamos a sumar tu firma, Sandra, yo lo firmé. Quiero que firmo, se sepa. ¿Y cómo no me avisaste? Rechazamos la banalización de la herramienta jurídica de la jurisdicción universal y de la figura de los crímenes de lesa humanidad que están utilizados por estos mequetrefes empleados de las transnacionales, que tan valiosos han sido para la sociedad argentina en su histórica y ejemplar lucha que encabezaron madres y abuelas de Plaza de Mayo, así como la garantía de no repetición, al ser utilizadas de modo oportunista por jueces que, además de carecer de la debida designación constitucional, actúan en función de intereses geopolíticos extranjeros. Finalmente fustigaron que el mismo Poder Judicial que pretende irse contra las autoridades venezolanas es el responsable de las represiones contra manifestaciones pacíficas de jubilados y jubiladas, además de las violaciones continuas a los derechos humanos de los argentinos, con el desempleo, la negación de atención médica a enfermos oncológicos, la destrucción, de la universidad pública y la generación de desocupación y precarización. Para mí es muy importante que se sepa que esta carta hoy fue enviada, se comunicó a la red en defensa de la humanidad, que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, iba a leer este documento en el día de hoy, probablemente en su programa nocturno que tiene. Así que bueno, es importante que por lo menos en Argentina alguien sepa que no todos somos cómplices de esta persecución contra un gobierno popular de América Latina. Más allá de eso, y yo creo que en la misma línea, Lula hoy se refirió a algunos temas que, es claro, le contesta a Javier Milei. Primero, Javier Milei dijo que la ONU es un desastre y que no sirve para nada, etcétera. ¿Qué dijo hoy Lula respecto a la ONU? Al cumplirse 80 años de la Carta de las Naciones Unidas, se necesita obviamente una reforma amplia, pero de ninguna manera su disolución, que es lo que más o menos planteaba el tarado que tenemos de presidente, ¿no? Postula, dicen, cuando la ONU se fundó eran 51 países y hoy son 193. Y hay territorios enormes como América Latina y África que no tienen representación en el Consejo de Seguridad. Recordemos, el Consejo de Seguridad tiene miembros permanentes que son 5 y tiene otros 10 miembros que circulan, que rotan, pero solo los 5 esos tienen derecho a veto y por lo tanto nada se puede aprobar cuando alguno de esos 5 decide no firmar. Ahora bien, la verdad que también eso está en tela de cuestión, porque cuando China y Rusia, la Federación Rusa, ya primero la Unión Soviética y después la Federación Rusa, se opusieron a los bombardeos en Yugoslavia sobre Serbia, Estados Unidos y la OTAN no le dieron ninguna pelota. Cuando la Unión Soviética se opuso a la invasión de Vietnam por parte de los Estados Unidos, tampoco le dieron bola, hizo el veto en su momento de la Unión Soviética, y Estados Unidos obviamente le interesó nada que se suceda. Respecto al tema de la situación bélica, dice Lula, 2023 ostenta el triste récord del mayor número de conflictos de la Segunda Guerra Mundial. El gasto militar ha crecido por 9º año consecutivo, alcanzando 2.400 billones de dólares, 2.4 billones de dólares, perdón. Eso ha movilizado algo así como 90.000 millones, además de dólares, en arsenales nucleares. Estos recursos, dice Lula, podrían haberse utilizado para luchar contra el hambre y el cambio
climático que Milei considera inexistente. Los BRICS, dice Lula, sobre todo el país que preside y China, están ofreciendo políticas de diálogo para terminar con los dos grandes conflictos que hay en este momento, en el Cercano Oriente y en Europa Oriental, y por supuesto Estados Unidos se opone. Referido a Israel, Gaza y Líbano, lo que textual de Lula, lo que comenzó como una acción aberrante y terrorista de fanáticos contra civiles israelíes inocentes, se ha convertido en el castigo colectivo a todo el pueblo palestino. El derecho de defensa de Israel se ha transformado en el derecho de venganza, ¿no? Cuestionando, obviamente, en los saludos o iniciales de su discurso, nombró prioritariamente a quien estuvo junto a él, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que es, recordemos, de la OLP, enfrentado a Hamas y a Hezbollah. Dos o tres puntitos más, creo que tengo un poquito de tiempo todavía. Sí. Respecto a al cambio climático, a diferencia de lo que se viene postulando en esta sede de las Naciones Unidas, estamos, dice Lula, condenados a la interdependencia del cambio climático. El planeta no espera más para cobrárselo a las próximas generaciones de estos acuerdos hoy no cumplidos. Está cansado el planeta que se ignoren las metas de reducción de las emisiones de carbono y de que la ayuda financiera a los países pobres no llegue como se promete sistemáticamente. Los huracanes en el Caribe, los tifones en el Asia, las sequías e inundaciones en África y las lluvias torrenciales en Europa dejan un rastro de muerte y destrucción a su paso. En el sur de Brasil, dice Lula, tuvimos la mayor inundación en el último siglo y medio. La Amazonía está atravesando la peor sequía del último medio siglo. Los incendios forestales se extienden por todo el país y ya han devorado 5 millones de hectáreas tan solo en el último mes. 5 millones de hectáreas en un mes. Por eso no vamos a ser cómplices de los delitos medioambientales que incluyen la minería ilegal. Eso. En ese marco nos comprometimos a reducir la deforestación del Amazonas y lo hemos logrado solo en un año en un 50%. Y vamos a erradicar la deforestación del Amazonas, sembrando árboles en 7 años para el 2030. Y lo que es importante, dice en relación al cambio climático, contestándole a Milei, ya no es admisible pensar en soluciones solamente por países, sino que tenemos que pensar todos juntos. Fíjate qué interesante esto sobre la década ganada y la década perdida, que me impresiona mucho porque estos son los apelativos utilizados por el propio Lula. En América Latina, desde el año 2015, vivimos la segunda década perdida. Desde el año 2015, que fue cuando terminó donde fue expulsada Dilma y cuando terminó el gobierno de Cristina. El crecimiento medio de la región desde el año 2015 fue apenas del 0.9, la mitad del registrado en la década perdida de los 80, y obviamente la quinta parte de lo que había crecido en la segunda década, en la primera década y media del siglo XXI, América Latina. Esto es claro en referencia a Bolsonaro, a Macri, etc. Respecto a Cuba, no se justifica mantener a Cuba en una lista unilateral de estados que supuestamente promueven el terrorismo, ni imponerle medidas coercitivas unilaterales que penalizan indebidamente a su población más vulnerable. Termino con una apelación a la lucha necesaria contra el fascismo. En Brasil,
Y en América Latina, la defensa de la democracia implica una acción permanente contra los ataques extremistas, mesiánicos y totalitarios que propagan el odio, la intolerancia y el resentimiento. Y algo que decías vos ayer, Sandra. Sí. La democracia no debe responder y no debe darle lugar a las aspiraciones de construir políticas sobre la base de odio. Debemos contribuir a la lucha contra el hambre, la desigualdad, el desempleo y la violencia. Bueno, hay capítulos dedicados a la falsa oposición entre Estado y mercado, que es la que pretende hacer Milei acá, como si en el mercado fuese muy importante. Leía hoy yo en el The Economist que, curiosamente, en el medio del más brutal neoliberalismo que vivimos desde la década del 80 del siglo pasado hasta hoy, curiosamente los estados más ricos han crecido en el gasto social desde un 30 a un 40 y un 50%. Así que mientras te dicen que hay que reducir el gasto, los estados más ricos tienen estados más poderosos, cosa que por supuesto The Economist cuestiona porque son liberales, pero muestra de que el gasto social y el gasto público de los países más ricos sigue creciendo. Lo último, inequidad global. Mientras los objetivos del desarrollo sustentable, que era el plan 2030, quedan atrás, las 150 mayores empresas del mundo han obtenido en conjunto unos beneficios de 2 billones de dólares en los últimos 2 años. La fortuna de las 5 mayores multimillonarios se han más que duplicado desde el principio de esta década, mientras que el 60% de la humanidad se ha empobrecido. Los superricos pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que la clase trabajadora. Para corregir esta anomalía, Brasil ha insistido en la cooperación internacional para desarrollar unas normas mínimas de tributación global, que es lo que por supuesto Milei nunca aceptaría, que le cobremos lo mismo a los ricos acá, en Bahamas, en cualquier lugar, para que no puedan fugarse la plata. Bueno, algunos puntos me parece de un discurso muy importante de apertura del G20 que hizo Lula en el día de hoy. Gracias, Jorge. Primera tanda en jugo de limón. Tosa tranquilo, mira. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo, con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos radio. Toma aire. Acá volvimos y vamos a saludar a Gastón Garriga. ¿Cómo te va, Gastón? Sandra, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Jorge. Bien. ¿Escuchan bien? Hicieron una... Te pusieron una foto de malo hoy. En blanco y negro. Bueno, a veces tenemos que tener cara de malo, así que está bien. Sí, da miedo, Gastón, da miedo. Mientras no me pongan una foto arriba del ring. Bueno, ¿qué se cuentan? A ver, lo que yo tengo para compartir hoy puede ser polémico, pero es un análisis recontrachequeado y elaborado a lo largo de toda la semana, y es... Ahora queda la cinta, ¿no? Podemos hacer apuestas. Yo creo, présteme atención, porque no me malinterpreten. Estamos con todas las antenas paradas, a ver. A ver, el gobierno de Milei va a continuar y no sabemos cuánto más. Pero esta semana lo que se terminó es su proyecto político. Iba a ser prudente, iba a decir que está mal herido, que está contra las cuerdas, pero lo que se terminó es el proyecto político de Milei. Es decir, pasaron muchas cosas en los últimos días que dan cuenta, digamos, de un encadenamiento. Cualquiera de ellas por separado, aislada, sería grave, pero la sumatoria de ellas da como resultado, me parece a mí, una situación de agotamiento y de hartazgo. El último dato, hoy hablé con colegas de Córdoba, me decían que me lo estaban esperando los brigadistas que aterrizara para saludarlos, no se atrevió. No lo saludó, ¿sí? No lo saludó. Fue a Córdoba y no se atrevió a aterrizar, no se atrevió a poner la cara, lo cual habla de un enorme aislamiento, de un enorme ensimismamiento, de una situación de extrema gravedad. Es decir, son elementos propios de un gobierno que está en su último año, de un gobierno que está terminando, no de un gobierno que está en el primer año. Y yo te diría que pasó algo mucho más grave, digamos, esto es grave, pero pasó algo que puede ser más que grave, puede ser letal para el gobierno de Milei, que los medios se encargaron de que pasen la vorágine de estupideces que hace este tipo, ¿no? Pero que es el comentario del Papa acerca de que el diablo entra por los bolsillos. Me parece que de eso no se va a poder recuperar, porque la referencia que hacía el día del Papa era apenas velada, que esto se lo había referido un ejecutivo del Grupo Techint, que es uno de los principales apoyos que tiene, no sé si hablar en presente o en pasado, pero que tenía de este gobierno. Con lo cual, y dos o tres días antes, un personaje, un analista que no se le puede, digamos, más allá de lo excéntrico en sus posiciones, no se puede discutir que maneja información, el que les había pasado una advertencia a los hermanos Milei sobre el tema de los negocios que no son para, en los términos de él, no son para cualquiera, es Jorge Asís. Es decir, la corrupción de este gobierno está empezando a irritar a los principales cuotapartistas de este gobierno, que son los Urmiquian, se están Roca, conociendo Bulgeroni. Muchos casos de corrupción todos juntos, y es corrupción gorda efectivamente, a eso agregale que el truco de viva la libertad, carajo, se agotó y no hay otro, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Claro. Entonces, imagínate lo que puede ser la marcha universitaria del 2 de octubre. El 12, sí, la marcha universitaria del 2 de octubre. Es decir, es un gobierno que ya necesita un respirador artificial. Porque parece que tiene que decidir también sobre aerolíneas el 3. Con lo cual, la marcha universitaria va a ser la gran marcha opositora, me parece. Efectivamente, yo creo lo mismo que vos. Así que bueno, no sé, digamos, a ver, yo de ninguna manera hay que leer este comentario mío en clave de optimismo, ¿eh? Yo no estoy diciendo... No, porque terminar el gobierno... Yo entiendo que si uno dice un gobierno, no, porque el gobierno sigue, está agotado políticamente, pero su gobierno sigue, y esa combinación es extremadamente peligrosa, ¿sí? Las bestias, cuando son más peligrosas, son cuando están malheridas, cuando están agonizantes. Digamos, y dicho en criollo, cuando uno está nervioso, hace más cagadas, ¿sí? Y por eso tenemos que prepararnos, vamos a asistir a toda clase de provocaciones. A ver,
desde el día uno la figura de Milei genera vergüenza ajena, genera incomodidad. Vos fijate, no es casualidad, yo creo que la incomodidad y la vergüenza que generó su discurso en la ONU, digamos, ya no fue exclusivamente nuestro. Yo creo que empezó a pasarle a más gente, inclusive gente que lo había acompañado electoralmente. De manera que yo creo que este es un proceso que va a ir creciendo. En las próximas semanas y meses podemos ver y escuchar literalmente cualquier cosa, como por ejemplo que saquen de la galera un intento de privatización. Todo es desmedido, todo es brutal, todo es ilógico, sí, ¿no? Todo brutal, porque todo están brutal, molestos, porque están molestos por una medida gremial, así que nada, vamos a ver situaciones de lo más obscena, de lo más ridícula, de lo más grotescas. Bueno, tratemos de guardar la compostura nosotros. Tratemos de guardar la compostura y no subirnos al carrusel de la pavada. Por favor. Gracias, Gastón. Beso enorme. Adiós. Beso. Fuerte abrazo. Beso. Bueno, chicos, sigamos con lo que seguimos. Quisiera volver a ser. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like. Bueno, ahí siempre nos encuentran hablando y es tremendo. Y nosotros tremendo. Intercambiamos información. No, pero hoy estamos muy charlatanes. Porque intercambiamos información periodística novedosa. Yo recién te comentaba. Primero te voy a comentar que estábamos escuchando. Sí, hagamos las cosas en orden. Sí. Por favor, le pido a Elba, respete el orden. Sí, si hay algo me cuesta a mí, ay, cómo me ya cuesta. Ya lo sé, por eso. El orden, pero en este programa respétenme el orden, por favor. ¿Cómo me cuesta? Bueno, te lo agradezco. ¿Me lo decimos a mí? Así se llama. Porque la canción. Tenés un par de cosas para agradecerme.
Así se llama la canción, te lo agradezco. La artista que lo canta, que es una divina, que me encanta, que canta hermoso, se llama Cani García, es puertorriqueña. Ajá. Y en este caso está a dúo con un cantante y guitarrista mexicano que es Karim León, como invitado, en un recital que está ya, lo pueden ver en YouTube, que fue espectacular porque la Cani es una estrella extraordinaria, que grabó el 18 de septiembre, ahora hace una semana, frente a un estadio colmado de 30.000 personas. Te lo agradezco, de Cani García. Muy bien, bueno, vamos a la próxima entrevista, que tiene que ver con algo que sucedió también ahora en las Naciones Unidas. Ustedes lo habrán leído en el diario, pero fue un encuentro secreto, por lo menos no se había anunciado a la prensa, entre la canciller Mondino y el canciller del Reino Unido. Hay un acuerdo con el Reino Unido por Malvinas, pero la verdad que no estamos demasiado enterados y es un poco inexplicable que no estemos del todo enterados. Lo único que ha trascendido, entre las pocas cosas que trascendieron, es que se reanudan los vuelos a Malvinas desde Brasil. Estamos en línea con Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártida, y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, ex diputado de la Nación. ¿Cómo le va, Carmona? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, repasando esto que nos, bueno, ya no digo, no sé si decir nos sorprende, no nos sorprende, pero ¿Cómo leer un encuentro secreto entre estos dos cancilleres sin que se conozcan exactamente bien los términos de la reunión? Bueno, ha sido secreto, pero no secreto para todos, porque cuando hemos leído el comunicado de los isleños, el comunicado de la ilegítima Asamblea Isleña, que es una suerte de parodia de un parlamento en Malvinas, nos enteramos que ellos estaban enterados. Los isleños. Y que conocían los detalles de lo que habían acordado. Así que secreto para los más de 45 millones de argentinos ha sido. Increíble, pero ¿sabían también los isleños de qué iban a hablar? Sí, ellos hacen referencia a los integrantes de esta ilegítima asamblea. En el comunicado hacen referencia a que habían sido informados de la realización de esta reunión y de los alcances de los acuerdos alcanzados, valga la redundancia. Así que secreto, pero no tanto secreto para los que podemos reaccionar en contra. Tengamos en cuenta que que en general, desde esta ilegítima asamblea y desde distintos sectores de quienes habitan las Islas Malvinas, han festejado este entendimiento al que ha accedido Mondino. Y tienen razones para hacerlo. Sí, eso le iba a decir. Sí. Ellos festejan. ¿Nosotros qué tendríamos que estar festejando? No hay nada para festejar. No hay nada. No hay absolutamente nada para festejar. En primer lugar, porque el contenido de este acuerdo se parece demasiado a Forador y Duncan. Es prácticamente calcado el capítulo relacionado al Atlántico Sur que tenía Forador y Duncan. Ustedes recordarán que ese fue un acuerdo celebrado durante el gobierno de Macri. El acuerdo alcoholizado. Exactamente, con un episodio que cuenta el vicecanciller británico respecto de las circunstancias de poca lucidez, digamos, en las que se encontraba quien entonces era el vicecanciller, el señor Foradori. Y en general lo calificamos en ese momento como un pacto de entrega. Este también es un pacto de entrega, de concesiones a cambio de nada. Y algo que es peor, en todo caso ahora les cuento cuáles son esas concesiones, pero hay algo que es peor, que intentan mostrar como que la concesión a cambio de lo que la Argentina cede, y que es muy pernicioso para los intereses nacionales, tiene que ver con
el proceso de identificación de los caídos de Malvinas, combatientes que aún faltan identificar, y con el viaje de los familiares a Malvinas. ¿Cuál es el tema? Y esto es absolutamente grave, ya ocurrió con Forador y Duncan y ahora se reproduce. Utilizan como pantalla esta acción humanitaria que obliga a los estados, obliga al Reino Unido a facilitar la identificación de los caídos que aún no se conoce su identidad, cuando se trata de una obligación del derecho internacional humanitario, es decir, una obligación que el Reino Unido tiene por el solo hecho de haber sido una de las partes en un conflicto armado. Por supuesto que la Argentina tiene esas mismas obligaciones de hacer todo lo necesario para que se haga el reconocimiento de los caídos, y la Argentina lo ha hecho. El Reino Unido ha sido reticente y siempre intentó utilizar este aspecto humanitario como una carta de cambio de aquello que quería conseguir en relación a que la Argentina no reclame la soberanía, en relación al tema de la pesca, de los hidrocarburos y de todas estas acciones, el tema de los vuelos, que son el contenido material económico, con algún contenido económico que los británicos han conseguido con este aparente aparente gesto de buena voluntad británico con respecto a la identificación de los caídos. También meten en ese mismo carácter otra cuestión que es una obligación humanitaria del Reino Unido, que es el viaje de los familiares a Malvinas para ir al cementerio de Darwin, cuestión que nosotros en la gestión anterior además lo hicimos a pesar de la reticencia británica con los últimos combatientes que habían sido identificados. O sea que todo lo que se da como concesión del Reino Unido a este acuerdo son cosas que ya estaban sucediendo. Estaban sucediendo y que había ralentizado el gobierno británico o buscado bloquear en función de condiciones que en ese momento nos planteaban. Básicamente lo que pretendían los británicos era que se mantuviera ese vuelo entre Malvinas y San Pablo, que es un vuelo absolutamente contrario a lo que la Argentina siempre sostuvo, que los vuelos tienen que ser entre Malvinas y el territorio continental argentino, no a un tercer país como es este vuelo a San Pablo. Mantener concesiones en materia pesquera, acceder a esto que este nuevo acuerdo involucra, que tiene que ver con lo que llaman la conservación de pesquerías, que no es otra cosa que la Argentina, por un lado, le brinde toda la información del stock pesquero argentino al Reino Unido, como lo hizo ya el gobierno de Macri, sino que además significa que de algún modo se legalice, cuando está ilegalizado por el propio régimen federal pesquero argentino, la pesca que llevan adelante empresas autorizadas por los británicos, ¿no? Entonces, es otro hecho absolutamente contradictorio con el interés de nuestro país. Hola, Guillermo, te saluda Jorge Elbaum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Igualmente. Te quiero hacer una consulta. Hubo en los últimos años, aparentemente, confirmame si es así o no, unas empresas israelíes asociadas a los británicos encargadas de, o buscando de alguna manera obtener energía, gas y o petróleo en la zona de influencia de Malvinas, pese a que ese territorio obviamente no le corresponde y además podría garantizarse situaciones jurídicas ex post si eso se realiza. ¿Esa situación cómo está en este momento? Mira, estamos efectivamente ante una acción de ya finalizada de exploración hidrocarburífera en lo que se conoce como el área Sea Lion, está al noroeste de Malvinas, en donde una empresa, Hopper, es el nombre de la empresa británica, asociada con Navitas, que es una empresa israelí,
Han terminado sus estudios y prospecciones, han presentado en una parodia también de evaluación de impacto ambiental en las islas, un informe ambiental y una convocatoria a consulta pública para que aquellos que quisieran hacer planteos en el procedimiento que el gobierno británico llevó adelante, hicieran presentaciones. En ese momento, esto ocurrió hace aproximadamente 2 meses atrás, advertimos que el gobierno argentino no había protestado todas las acciones que estas empresas, la británica Rockhopper y la israelí Navitas, habían llevado adelante desde que asumió el nuevo gobierno, el gobierno de Milei, y además denunciamos que no hubo protesta formal de la Argentina frente a este procedimiento de evaluación ambiental ilegal que llevaron adelante los británicos desde Malvinas. Hoy te diría que técnicamente están en condiciones de comenzar la exploración, la explotación, es decir, la extracción de petróleo y gas. Y esto está pasando con la complacencia del gobierno de Milei, un gobierno que ha elegido como países con los cuales la Argentina debe aliarse automáticamente a Estados Unidos. Eso resulta más que evidente porque además el presidente lo dice. Con Gran Bretaña, hoy lo confirma este pacto Mondino-Lamy, y con Israel, el Estado que está avalando la acción ilegal de la empresa Navitas en Malvinas. Tengan en cuenta que durante nuestra gestión nosotros no solamente sancionamos a la empresa Navitas para inhibirla de poder participar en actividades hidrocarburíferas en el resto del territorio argentino, particularmente en el territorio continental argentino, pero además notificamos al gobierno de Israel solicitándole que adoptara medidas para evitar que esa empresa violara el derecho internacional y el derecho argentino en materia hidrocarburífera. Por supuesto, el gobierno israelí no hizo nada. Lo que quiero significar con esto es que estamos ante un gobierno, el de Milei, que tiene una posición en donde se alía con los países que van en contra de nuestros intereses en relación con Malvinas y en relación con otros temas, además muy delicados de la agenda internacional y nacional, y desprecia el apoyo de los países de la región, de países de otras regiones del mundo que acompañan a la Argentina, e incluso incurre Milei en un hecho aberrante, gravísimo, que es haber ido a la Asamblea General de Naciones Unidas, haber dado su discurso, no reclamándole nada al Reino Unido y atacando a la Organización de las Naciones Unidas, que es el escenario institucional en donde la Argentina ha podido llevar adelante y podrá llevar adelante, cuando termine la pesadilla de Milei, la agenda de Malvinas en el marco del proceso de descolonización. Un elemento más. A ver, los BRICS, a los cuales debíamos haber ingresado el 1 de enero de este año, se han expedido históricamente a favor de los derechos inalienables de Argentina respecto a las islas del Atlántico Sur. Curiosamente, esa misma agrupación es la que el actual presidente ha desechado e incluso casi repudiado en los foros internacionales. ¿Es así? Así es, totalmente. Totalmente. Fíjate que nosotros le agradecemos a todos los países que apoyan a la Argentina, pero hay como distintas categorizaciones de acuerdo al nivel de compromiso con que los países apoyan a la Argentina en la cuestión Malvinas. Hay países que toman una posición de reclamar que en la cuestión Malvinas se respete el derecho internacional. Está bien, lo agradecemos. En eso hay países que tienen esta posición, por ejemplo, países africanos, países asiáticos que sostienen esta posición. Tenés los países que dicen no solamente que hay que respetar el derecho internacional,
sino que además del respeto al derecho internacional, se deben evitar acciones por parte del Reino Unido, acciones unilaterales en contra de los intereses de la Argentina. Y hay otros países que dicen clara y abiertamente, las Malvinas son argentinas. Entre esos países tenemos al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños, hay otros países también asiáticos y africanos que sostienen esa posición, pero allí tenemos a las grandes potencias del BRIC, de los BRICS, a los países de mayor relevancia, como son China, Rusia. La India está en una posición de reconocimiento de que se debe respetar el derecho internacional y de muchos gestos hacia la Argentina. Sudáfrica es un país también que manifiesta que debe terminarse con el colonialismo. Así que bueno, es un grupo de países muy importantes, muy influyente en este momento en el ámbito internacional, que no solamente apoyan a la Argentina, sino que además dicen las Malvinas son argentinas, la mayoría de ellos. Carmona, le agradecemos enormemente estos minutos que compartió con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Gracias. Un fuerte abrazo, Guillermo. Abrazo. Chao, Jorge. A nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Contados en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM 530. Somos radio. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trubay Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre Real Estate Turístico ingresando a argenway.com. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas.
Sandra Russo en Somos Radio AM 530. Wow, 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 wow. Bueno, aquí estamos nuevamente, volvemos a la actualidad. Parte de la actualidad, ustedes saben, son las universidades. El 2 de octubre va a ser la marcha que, a medida que van pasando los días, cuando uno habla de la marcha del 2 de octubre, se imagina cada día algo un poco más grande, porque tal es la demanda. Y como decíamos recién, ¿no? Ahora lo vamos a compartir también con Pilar López Barcala, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la FADU, a quien, de paso, antes que de seguir hablando, saludo. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Decía que, no sé con quién estábamos hablando recién, pero bueno, es algo, es una idea que en la que venimos insistiendo, que se habla de la Marcha Federal Universitaria pensando, bueno, en lo que fue la primera, que fue muy grande. Esta va a ser todavía, me parece, más grande, porque hay más apriete, más seguridad de que las cosas no se están por enderezar, sino todo lo contrario. Todos los días nos dicen que falta plata, no hay plata, no hay plata, pero además porque va a haber otros sectores que se van a encolumnar en la marcha universitaria para poder evitar ser reprimidos y que la gente sea tanta que sea imposible la represión. ¿Cómo están, Pilar, visualizando esta situación inédita en la Argentina, que es que estamos, si no sucede algo, estamos a punto de perder a todas las universidades, porque con este presupuesto es imposible que funcionen? ¿Cómo lo está viviendo, cómo lo están viviendo los estudiantes? Sí, sí, exactamente como decías, la verdad que la situación es crítica, porque la marcha anterior, la marcha federal educativa que fue en abril, era por los gastos de funcionamiento, que solo representan el 7% del total de presupuesto. Ahora estamos hablando de lo que es salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% del presupuesto. Nosotros como estudiantes, la verdad que estamos muy preocupados. La situación de los salarios de los docentes y no docentes es desastrosa. Hoy día está por debajo de la línea de la pobreza, y eso la verdad que no debería estar pasando. Los docentes y no docentes son los pilares fundamentales para que la universidad pública siga funcionando. Nosotros podemos cursar gracias a ellos, creo que es una comunidad que une los tres claustros. Así que estamos organizándonos para, exactamente como vos lo decías, este 2 de octubre, el miércoles que viene, convocar a la marcha para decirle no al veto, porque en realidad la ley ya fue votada por legisladores y el presidente avisó que la va a vetar. A ver, nosotros nos estamos ahora plantando en que no se tienen que votar, vetar esa ley, ya que fue votada por diputados y senadores, y en ese sentido, para mañana también está convocado un paro de todos los gremios, claro, docentes y no docentes. Por eso las facultades mañana jueves van a estar cerradas. Claro. El viernes también hay paro de algunos gremios docentes, pero todo esto de gran cara, o sea, de cara a la gran marcha que esperamos el miércoles que viene, el 2 de octubre. Claro. Además, me imagino, vos sos de la FADU, vos recientemente fuiste elegida, ¿no? Presidenta, sí, del Centro de Estudiantes. Sí, exactamente. Asumimos la semana pasada. Bueno, felicitaciones además, por otro lado. Gracias. Pero me imagino, la FADU ha sido tradicionalmente una de las facultades más caras por los insumos, ¿no?, que hay que comprar. Uh-huh. También, ¿cómo se está viviendo esta crisis entre los estudiantes de esa facultad? Sí, totalmente. De hecho, el resultado de la elección es fruto un poco de haber podido levantar estas banderas de que los pibes están hartos de los sobreprecios. La verdad que las carreras de la FADU, como recién decía, son muy caras. Arquitectura, diseño, conllevan un presupuesto muy grande. Estudiar, por lo menos en FADU, no es para nada barato. Si bien la universidad es pública y gratuita, estudiar no es gratis. Los pibes están en un estado de alerta. Con todas estas cuestiones del eje económico, ya sea desde sobreprecios en los materiales de estudio o la comida, o ahora también todo lo que es el tema del boleto, porque ahora viajar también conlleva un presupuesto gigantesco. Claro.
en el que empieza a sentirse en el bolsillo, uno tiene que ir menos días a la facultad, cursar menos materias, es como un efecto dominó de cosas que van a desembocar también en esta marcha, porque si bien el veto a la ley es por el presupuesto de los salarios, también hay un eje de defender la universidad pública y de que los estudiantes nos pongamos la bandera de la universidad pública para poder defenderla ante este gobierno, sobre todo ante este presidente. Sí, digamos, lo que una marcha puede ser por el presupuesto, no sé, para infraestructura, otra marcha puede ser por los salarios, pero lo concreto es que este gobierno, las señales que está enviando es que este país no puede tener universidades, porque no hay plata. Es así, el mensaje es sencillo y a nosotros nos resulta inconcebible vivir en un país sin universidades públicas. Exactamente, exactamente. O sea, el presidente Milei, él dijo que la va a vetar, lo avisó. Mira, para contarte otra cosa, hoy en el Consejo Superior de la UBA se aprobó un proyecto por unanimidad, o sea, unanimidad significa que los decanos de las facultades, acompañados por gremios no docentes, docentes, estudiantes, todos votamos para acompañar esta marcha. O sea, es como todo el claustro de la universidad y estudiantil y docentes y no docentes, decanos, estamos apoyando lo que va a ser la marcha para pararnos en contra de lo que es el veto. Creo que también es, claro, es un mensaje político de un gran sector de todo lo que tiene que ver con la educación ante la respuesta del presidente, porque la ley fue votada por los legisladores. Sí. Pilar, te saluda Jorge Elón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tengo una consulta. Se ha hablado mucho en el último año del voto joven libertario. Sí. ¿Cómo percibís esa realidad en el movimiento estudiantil por un lado y específicamente en la FADU? Sí. Hablando un poco también con esto de las elecciones que fueron en la UBA hace unas semanas, como que esto se palpó un poco más, el tema de la juventud libertaria, saber qué está pasando. La verdad que estamos en un contexto, como recién decíamos, donde el actual presidente, que es libertario, se posiciona fervientemente en contra de la universidad pública. Nosotros, en oposición a eso, en la UBA por lo menos, fuimos la fuerza más votada de oposición a todo esto. Creo que eso refleja un poco cómo están los jóvenes. De hecho, ellos se presentaron, por ejemplo, en la FADU, los libertarios, y sacaron apenas un 6%. O sea, no representan para nada lo que tiene que ver con la universidad pública. De hecho, sería hasta contradictorio que los jóvenes estén bancando a Milei y también banquen la universidad pública. Creo que ahí es donde se cae el discurso, y por lo menos en la UBA y en la FADU, que es donde yo habito ese territorio, si bien hay libertarios, o sea, un 6% de una facultad de 40.000 estudiantes es un número, no estamos hablando de que la juventud es libertaria. Creo que hay jóvenes que están desmotivados con la política, y con razón, pero también entendemos que cuando ven propuestas del otro lado, que se comprometen, que hay proyectos que interpelan sus necesidades e intereses, los pibes van y votan otra cosa. No es que claro, votan a Milei. ¿Vos por cuánto ganaste, Pilar? Sí, nuestra lista ganó por el 54% de los votos, lo cual fue un batacazo, porque la segunda fuerza, que era la que es la anterior gestión, que es el reformismo radical, perdió por 20% de diferencia. Lo lindo cual es un número montón. 54, lindo, sí, número 54, me hermoso hace acordar número. Hermoso, sí, número. Sí, muy simbólico, muy simbólico. Bueno, te felicitamos, Pilar, y gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias. Muchísimas, y los esperamos, obviamente, el miércoles que viene en el Congreso. Por supuesto, por supuesto. Ahí estaremos junto con los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera. Un fuerte abrazo. Exactamente, tenemos que estar todos. Todos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Tándanos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Tata Cedrón presenta Canciones Criollas. En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, Juan Tata Cedrón presenta un concierto que homenajea a la canción argentina, la canción criolla. Los que nacieron en cuna pobre saben que un día se sentarán en un trono en cosa de dorado en el día de San Camargo. Una selección de canciones tocadas en dúo de guitarras junto a Daniel Frascoli. Porteñito, mano blanca. Canciones criollas. Este viernes, 27 de septiembre a la hora 21 en Cultura del Sur, Avenida Mix, 1066 Temperley. Entradas anticipadas con descuento por passline.com. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Ya está aquí con nosotros para participar del conversatorio de hoy. Roberto Feletti, economista. Cuando vos apelás a un presupuesto que es devaluación fiscal, porque no te animás a corregir el tipo de cambio, no hacer una devaluación cambiaria, es porque tenés una debilidad política grande. ¿Cómo vos vas a presentar un presupuesto en el cual desvinculás las cuentas públicas de la macroeconomía? Todo lo que te ingrese lo vas a usar para pagar la deuda. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tremendo, ¿eh? Hoy cantamos. Efectivamente. Estábamos escuchando al inolvidable Claudio Taddei, pintor, artista plástico, compositor, músico, interpretando su tema Corazones Sinceros de su disco Para el Sur, El Norte Está Lejos, lanzado en el año 2004. Y con estas palabras... Ay, no me digas que se despide, te digo la otra. Sí, ya hace toda la vida hiciste lo mismo. Así como me decías una cosa, me decías la otra. Te digo la otra, efectivamente. Me despido de vos, de Lucas y de todos los compañeros que van a hablar próximamente. Un fuerte abrazo para todos. Nos estamos conectando el día de mañana. Chau, chau. Nos estamos viendo, no conectando. Conectando chau, para mucha gente que no nos ve. Chau, chau. Chau. ¿Cómo le va, Maida? Bien, Sandra, acá estamos, buenas noches para vos. Conmovedor, con ese fondo blanco, siempre sí. Me conmueve. Ese minimalismo, ese menos es más suyo, es conmovedor. Sí. Bueno, los oyentes no me ven, pero este cuadradito blanco... Sí, los que están mirando streaming te ven, querido. Los que están mirando en streaming lo ven, pero es de los pocos cuadrados blancos que hay en mi casa porque tengo tres niñas que en sus ratos libres les encanta dibujar las paredes. Ponete en una pared pintada por las chicas, ¿sabés? La próxima, mirá, yo acá tengo. Con la pared pintada que tengo acá, garabatos a mis costados, vamos a meternos de lleno, Sandri, a lo que nos compete, que es poder hablar de lo que está ocurriendo en Córdoba, más precisamente en Capilla del Monte. Nosotros vamos a estar hoy en la columna de territorios charlando con Antonella, que es una vecina de Capilla del Monte que, junto con otros vecinos y vecinas, formaron un grupo de vecinos autoconvocados que están, obviamente, hace una semana viviendo esta gran tragedia que vive nuestra querida Córdoba, un desastre ambiental, un desastre político, una situación de crisis muy grande. Por eso es que la contactamos y queremos saber cómo se están organizando. Sabemos que hay mucha solidaridad, hay mucho trabajo de los vecinos alrededor de lo que está ocurriendo, y entiendo que estaría Antonella por línea telefónica, que es lo que nos pidió para poder contactarnos, por la señal más que nada, si no la estaríamos viendo aquí en el Zoom. ¿Estás, Antonella, por ahí? Acá estoy, hola, buenas noches. Ahí está, ahí la tenemos, ahí Antonella. Buenísimo, Anto. Bienvenida, muchas gracias por sumarte estos minutos de la columna de territorios. ¿Cómo estás, Anto? Bien, todo bien. Bueno, sé que este momento es breve, así que les voy a tratar de hacer un resumen también a ustedes que están allá en Buenos Aires. Dale. Está bueno poder transmitir... Perfecto, ¿Cómo vivimos acá? Digamos que esta zona, por más que Capilla es una pequeña ciudad, hay mucha zona rural y vivimos, interactuamos con el monte diariamente, con todo lo que implica la ruralidad, la conectividad. Entonces, bueno, por ahí para que la gente ahí pueda darse una idea de cómo es la vida acá, las distancias. En estos días, que es una semana de fuego, se quemaron 40.000 hectáreas de monte. Es una guajada, o sea, es incalculable, es tremendo.
Bueno, y también casas, ¿no? Más de 20 casas en la zona. Lo vamos siguiendo, ¿no? Día a día, esto que vos comentás, cómo el fuego va quemando las casas, va quemando el monte. En la columna de territorio siempre lo que vamos consultando es cómo se organizan los diferentes proyectos, ¿verdad? Alrededor de, claro, del conurbano, de la provincia, del país. En este caso, ustedes son un grupo de vecinos que están acompañando este momento de crisis terrible. Vos misma me contabas... Perdóname, este Lucas, perdóname, pero para que los oyentes también tengan noción. Sí. ¿Vos estás en el casco urbano de Capilla? No, estoy como a unos 3.5 kilómetros en un barrio que, ajá, se llama Faldas de Uritorco, que está concretamente sobre las faldas del Cerro Uritorco. Está sobre el monte. Es un barrio con trazado de calles, con agua de red, todo, pero está en el monte. O sea, por ahí, ajá, las casitas están escondidas, las veredas de Monte Tupido. El monte de acá es muy seco y muy espinoso y muy tupido. Ajá. Pero bueno, acá vivimos en este barrio 200 familias, o sea que es una urbanización. Y así muchos de los otros barrios de la zona. O sea, Capilla del Monte tiene un casco céntrico y después un gran territorio, una gran extensión de distintos barrios ya en altura o algunos en la zona de Los Bajos. Viene en una geografía súper, súper de monte. Estamos en las montañas, en la cadena montañosa de las Tierras Chicas de Córdoba. Y bueno, logramos... lo que les quería decir... Sí, decimos. No, logramos imaginarnos muy bien lo que nos contás, que están en el medio del monte. Quería preguntarte si estabas en la base, que me comentaste que hoy a la tarde estabas, que es una base donde están, trabajando ustedes. En este momento estoy en mi casa, la base, la que ahora se llama la base, pero en realidad es el salón vecinal de este barrio. El salón vecinal nació la asamblea que sostiene el espacio vecinal, tiene unos 30 años, y el salón concretamente es el coletazo de las asambleas del 2001. El salón lo levantamos en el año 2003. Entonces acá hay mucha trayectoria de construcción comunitaria. Y esto de los autoconvocados, que es una cosa triste y al mismo tiempo es valorable, porque nosotros, claro, como autoconvocados tenemos aceitado el mecanismo de reacción frente al incendio, porque los incendios son sistemáticos. No es la primera, ajá, vez que nos tenemos que convocar para reaccionar y enfrentarnos al fuego, sino que este es el cuarto año consecutivo de fuego. Este particularmente se fue de las manos, el personal de bomberos voluntarios que hacen una labor espectacular, no fue suficiente, como todos los años, no es suficiente el trabajo. Entonces, las brigadas forestales de toda la provincia se acercan a combatir el fuego, y también los autoconvocados, que ya sabemos qué hacer. O sea, estamos en esta base, que es este salón que les cuento, funcionan las comisiones de cocina, de donaciones, las chicas que están ahí al teléfono mandando información, recibiendo la solidaridad de todo el país. Por otro lado, las compañeras y compañeros que se están encargando de esperar a los autoconvocados, que llevan postas de aguas, a veces caminatas de 6 horas. O sea, el territorio es muy, muy grande. Por ejemplo, toda la zona del dique Los Alazanes, que es la que nos abastece de agua a una gran parte del pueblo, se quemó por completo, y llegar ahí a hacer las guardias de ceniza, a trabajar, o inclusive a asistir a los compañeros y compañeras que están en las primeras líneas, o los bomberos, por ahí son horas de caminata muy extensas. Entonces hay toda una logística aceitada para que eso suceda con seguridad, para que suceda de la mejor manera posible, y funciona, y es muy valorable cuando un frente de fuego se apaga y la gente baja y se festeja, por decirlo de alguna forma. En realidad también se festeja la cuestión comunitaria ahí funcionando, ¿no? No es, obviamente, claro, que contener el fuego es lo primero, pero bueno, ver toda la comunidad en acción también y coordinada y autogestionada, porque tampoco es que hay un líder, por decirlo de alguna forma, sino que es completa autogestión de forma horizontal. Y bueno, año tras año, como que lamentablemente tenemos fuego año tras año, pero le vamos sacando la mano, y el trabajo que se hace es reorganizado y es, bueno, es muy valioso. De hecho, ¿qué te parece que pudo haber pasado este año para que el incendio esté tan descontrolado? Mira, son varios factores. Yo te respondo con mi visión personal, digamos. Sí, lo que se comenta ahí en el lugar, ¿no?
Y son varios factores. Por un lado, se descontroló, hay una sequía tremenda y hay un viento también tremendo, ráfagas de más de 35 kilómetros por hora. Las instituciones, como los bomberos, no tienen el superfinanciamiento, sino que siempre son instituciones que están, bueno, remándola y tampoco tienen, no dan abasto. Como no dan abasto, surgen en el 2020 estas brigadas forestales muy fuertes que son autoconvocados, que se forman durante todo el año, están preparados, pero son civiles también, y los vecinos, y no se da abasto, el fuego sigue avanzando por el viento, y también está la ETAC, que es una fuerza creada en el 2020, también para el manejo del fuego de la provincia, y bueno, acá hay como una reacción popular en contra de la ETAC. Escuchemos, sabés que muchas críticas a la ETAC, porque sí. Incluso me mandaron un audio que hicimos chequear con un diputado cordobés, porque en el audio que nos llegó había gente del interior de los cerros que decían que estaban apagando el incendio con sus familias, pero que llegó la gente de la ETAC y reavivó el fuego, con lo cual después estuvimos averiguando y se dedican al contrafuego, pero no hay comunicación, la gente está desorientada y no sabe cuándo van a hacer contrafuego o cuándo están provocando un incendio. Sí, lo que pasa es que el contrafuego es una técnica de manejo de fuego bastante compleja que tiene un montón de características que la tienen que regular a la técnica en sí. No se puede hacer contrafuegos con temperaturas mayores a 25 grados, no se puede hacer contrafuegos con vientos mayores a 30 kilómetros por hora. Y ese es el malestar que tiene la gente acá, porque se ven estas cosas que, bueno, son como que uno no sabe por qué la ETAC está trabajando así, digamos que hay como un sentido. Pero eso es responsabilidad del gobernador de Córdoba. Esto es responsabilidad del gobernador de Córdoba, ¿no? Es como defensa civil de la provincia, sí. Pero bueno, sí. Viste, las instituciones son complejas, digamos. Nosotros, como autoconvocados, la verdad es que hoy por hoy no estamos largando ningún tipo de comunicado en contra del ETAC, sino simplemente lo que estamos tratando de transmitir a toda la Argentina es cómo estamos trabajando nosotros de forma horizontal y solidaria, cómo vamos al fuego, a hacer las líneas de cenizas y demás. Y seguramente de acá a más adelante, cuando pase la urgencia, porque chicos, ustedes entiendan que es difícil también ponerse hoy a entender políticamente las internas de las instituciones de la provincia. Pero claro, ¿cuántos son los vecinos? Cuando estamos realmente en medio de la emergencia. Entonces, ¿cuántos son ustedes? Sí, mira, creo que diariamente hay como unas 500 personas como autoconvocadas. Son muchísimos. En distintos sectores. Lo que pasa es que el fuego ya no está en Capilla. El fuego empezó en una zona de Capilla del Monte que se llama Aguas Azules. Después cruzó a un cerro que se llama Gemela. De ahí se fue para atrás del cerro, tomó toda la parte de atrás del Uritorco y salió como si fuera por la linealidad de la ruta a unos 12 kilómetros más adelante en una zona montañosa que es la Tramontana. Tomó los terrones. Bajó. Por otro lado, otra de las cabezas del fuego se fue para otro departamento, inclusive, que es el departamento de Cruz del Eje, ya no es Punilla, Cañadón de Río Pintos, San Marcos, tomó varios lugares. Por otro lado, de los puntos de fuego se fue para el lado de la cumbre, Ascochinga, y cruzó el cordón montañoso. O sea que estamos hablando de que en todas estas localidades implicadas y en todo el territorio muy extenso, hay distintas bases organizativas de los convocados, de los autoconvocados. A su vez, hay distintas bases operativas del control de manejo de fuego oficial y a su vez están todas las brigadas coordinando, que son como algo intermedio entre lo oficial y los autoconvocados. De todas formas, en estos tres aspectos que planteo, existe coordinación. Existe coordinación entre brigadas y bomberos, entre autoconvocados y brigadas, autoconvocados y bomberos. La lucha es contra el fuego en este momento. Por eso, volviendo a esto, es como que las organizaciones ambientales, los movimientos vecinales, las multisectoriales, cuando pase la emergencia seguramente harán las denuncias correspondientes y bajarán una línea más clara, sea contra la ETAC o sea contra quien sea, ¿no? Como responsable político. Pero bueno, nosotros hoy por hoy estamos como alzando la bandera de la solidaridad, de lo que viene sucediendo, también la solidaridad para las
familias afectadas. En San Esteban fue tremenda la cantidad de casas que se comió, acá en Capilla del Monte también, los campos, los animales, las zonas más rurales que realmente se vive de los animales y del monte en sí mismo. Entonces, bueno, como que hay un montón de aspectos que en el medio de la emergencia son como, bueno, la prioridad a cubrir. Prioritarios, lógicamente, claro, claro. Frenar el fuego. Se entiende, se comprende, Anto, te escuchamos atentos acá con Sandra, tu relato cual nos sensibiliza, ¿no? Y nos genera, bueno, no sé, muchas sensaciones cuando vemos a nuestro pueblo arder en llamas, queremos frenar ese fuego. Estos fuegos en la provincia de Córdoba sistemáticos responden a intereses que son muy grandes, o sea, intereses inmobiliarios, intereses desarrollistas, que son tremendos, que de la mano de esta política ultraliberal se acentuaron, y bueno, la verdad es que ver esta solidaridad, por más que no esté muy intelectualizada ni politizada, es como, bueno, que tiene que ver con la conciencia también desarrollada que tenemos en algunos sectores, por suerte, como resistencia, así que bueno, es como un poco de alivio también sentir eso, ¿no? Sí, alivio humano, alivia lo humano, sí, claro que sí. Sí, tal cual, porque bueno, la Argentina está tremenda y en medio de todo esto, por lo menos saber que reaccionamos, digamos, que nos defendemos entre nosotros y entre nosotras, que existe la red. Es muchísimo. Y que, bueno, por más que sea terrible tener que organizarnos frente al fuego, porque es como un enemigo muy directo, que ya les digo, el fuego en realidad esconde un montón de intereses que son recontraturbios para la zona, ¿no? Pero bueno, sí. Acá estamos y la organización... Seguro lo has leído y se populariza por estos días, la frase no es fuego, es capitalismo, es una crisis también esto de este capitalismo salvaje, que en este caso nos prende fuego literal, ¿no? Nuestras vidas, nuestras casas, nuestros animales, nuestra tierra. Desde aquí escuchamos, repito, muy atentos, nos parece importante que puedan conocer nuestros oyentes de primera mano lo que está ocurriendo, Anto, ahí. Nosotros te agradecemos muchísimo acá con Sandra de que puedas estar en la columna de territorios, de frenar un minutito. Sabemos que la rutina viene siendo muy de mucho trabajo, así que valoramos también que acá estás con nosotros en esta noche de miércoles. Muchas gracias. Nosotros a ustedes, y la verdad es que si hay posibilidades de volver a hablar y todo, hacer el contacto así bien federal, también está buenísimo y apostamos a eso. Así que ya tendremos más tiempo como para desarrollar por ahí un poquito más en profundidad, saliendo de la urgencia, ¿no? También poder reflexionar y ponernos a pensar también en esta gran red que por suerte está, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá a 1000 kilómetros y sin embargo estamos en comunicación y bueno, es re importante para todo este movimiento y para toda esta resistencia y también para ustedes allá tener información de primera mano. Los medios oficiales no dicen la verdad. Al tercer día se dijo que el fuego estaba controlado y no era para nada cierto. De hecho, ahora, en ese momento, tenemos frentes de fuego grandes. Así que, bueno, seguimos acá. Te mandamos un abrazo. Escuchándola. Abrazo enorme, Anto. Muchas gracias. A ustedes también. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo enorme. Qué nota, Sandra, la verdad, es que nos deja ahí movilizados, bueno, conmovidos, 500 vecinos laburando sin parar, también es un ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, es ese pueblo heroico, esa historia que el pueblo argentino tiene, que lo pone a prueba en estos momentos, y es lo que nos da fuerza para seguir juntos dando batalla. Sin más, me despido, Sandra, la verdad, me voy pensando, me voy con ganas de ayudar, me voy esperando que nos pongamos de pie y podamos sacar a los que nos gobiernan y nos lastiman tanto, a estos fascistas que están a nivel nacional haciendo tanto daño. Compañera. Cada día habla más, Lucas, ¿vieron? Empieza a hablar y no para. No, se le escapa el punto, Volví. Nos vemos el martes que viene, Lucas. Compañera, buenas noches. Beso. Besazo. Hasta luego, un beso grande. Sepa en mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes que son I-47. A ver, el primero, que es de Jorge de Jujuy. Tenemos
Tenemos que salir todos juntos, suba de alimentos, los fondos para la universidad, privatización de aerolíneas, ley de bosques, 2,5% le dieron del fondo anterior, despidos masivos, suba de servicios, medicamentos, jubilados, política exterior, guerra. Bueno, y toda una lista interminable. Tomemos conciencia de la afectación amplia y no sectorial. En eso estamos, ¿eh? En eso estamos, en transmitir que la oposición tiene que ser amplia y no sectorial, porque sector por sector nos van pateando el trasero. La idea es articular y ser todos juntos, que somos todos víctimas de lo mismo. A ver, otro. Soy Alejandro Sasso, me dice. Qué tremendo asco me da lo que vivimos. ¿Cómo podemos ser gobernados por alguien que detesta al prójimo sin ningún disimulo? Obligado viaja a Córdoba. Milei, obligado, viaja a Córdoba y ni siquiera se detiene a saludar a los bomberos. Esto no da para más. El regodeo de la crueldad nos destruirá como sociedad. Saludos. Bueno, pero en definitiva, creo que lo que está sucediendo con encuestas, con el sonido ambiente, con lo que hablamos con los vecinos, con toda esta sensación que tenemos en estos últimos 10 días de que esto se está viniendo abajo, de que la credibilidad del tipo se está viniendo abajo. En realidad, nunca hubiese tenido que crecer porque siempre mintió. Pero bueno, hubo mucha gente que insistió en creerle, incluso después es decir, cuando el tipo asume y desregula la economía, ya no hay nada más que dudar. Nos íbamos al tacho con la economía desregulada. Cualquier persona que no sea Caputo o que no sea del Cardenal Newman se va al tacho. Pero bueno, creo también que toda esta cosa que describís, que es realmente asquerosa, que da náuseas, estamos en el momento, a ver si puedo transmitir esto. Un momento cuando la corriente iba a favor de este tipo, que nos sentíamos locos, nos sentíamos como que no estábamos percibiendo la realidad tal como era. Esa confusión, el 56% a este tipo, que nosotros lo veíamos tal como lo ven ellos ahora, lo vimos siempre, para nosotros no cambió Milei, solamente tuvo más tiempo de gobierno, pero fue siempre el mismo delirante, el mismo ignorante, el mismo megalómano, el mismo racista, el mismo fascista, el mismo demente de siempre. Hubo gente que lo vio de otra manera, que lo vio como una oportunidad. Ahora, toda esta lista de calamidades que vos ponés en tu mensaje, Alejandro, creo que es percibida también por muchísima gente de esa que primero se confundió. Así que creo que no estamos respondiendo con crueldad a la crueldad. Eso está bueno, porque un pueblo que responde con crueldad a la crueldad está expuesto a los mismos peligros, digamos, a enormes peligros. La crueldad no es necesaria, la crueldad no es necesaria. Necesitamos otras cosas, no crueldad. Y no voy a decir que necesitamos amor. Entre otras cosas, quiero mandarle un feliz cumpleaños a Axel Kicillof, que cumple creo que 51, ¿no? Así que desde aquí le mandamos un beso grande, grande, grande. Otro, creo que me acordé de Axel porque lo vi acá en una foto. Me mandan un tuit de Guado de Pedro, que dice, ahora les cuento otra cosa de Guado Pedro. Feliz cumpleaños, compañero Kicillof, Axel Kicillof, con certeza de formar parte de un mismo proyecto y sin caer en las mezquindades de los que tergiversan y quieren dividir al peronismo, vamos a construir colectivamente la alternativa para ganarle a Milei. Qué buen tuit, Guado, qué buen tuit. No, hoy hubo, la verdad que creo que fue Infobae el que sacó un título con Guado que decía, que con Guado diciendo, en el 2015 nuestro ministro de Economía no hablaba con los empresarios. En el 2015 el ministro de Economía era Kicillof. Con lo cual la lectura del diario era otro de la cámpora que avanza contra Kicillof después del discurso del viernes de Máximo. Inmediatamente Guado tuiteó, esto era una entrevista en TN, creo,
tuiteó el fragmento completo de lo que había dicho. No estaba aludiendo a Kicillof. Estaba diciendo, nosotros, la cámpora, teníamos 30 y pico de años en el 2015 y había muchas cosas que no sabíamos hacer. No hablábamos con los empresarios. Bueno, eso que fue una autocrítica a ellos mismos cuando tenían 30 y pico de años, que ahora bordean los 50, bueno, fue abonado. Sépanlo. Es decir, no quiero decir que no hay interna, porque todo el mundo sabe que la hay, pero también sepan que esa interna es un bocado de cardenal para los medios de la derecha y de la ultraderecha. La van a usar a más no poder, por eso creemos que es un error, pero bueno. Acá Guado despegándose de esa mala leche que le quisieron asignar. Y me dicen, Mabel de Lugano, que es la que me manda la foto, para terminar de una vez con comentarios divisionistas, acá hay un solo enemigo, Mabel de Lugano, por supuesto. El enemigo está en la Rosada. Ni siquiera le diríamos enemigo, porque no está en nuestra naturaleza ir detectando enemigos por todas partes. Pero si nos consideran enemigos, nos tratan como enemigos, nos castigan como enemigos, son enemigos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, otro. La actual prohibición de X deja a la derecha bolsonarista desesperada porque se aproxima el 5 de octubre y no tienen cómo derramar mierda por doquier. Musk se allanó el primer pago y debe 5 millones por haber violado la prohibición de funcionar. Hoy el Supremo Tribunal Federal irá contra aquellos fachos de celular que usaron la red para cobrarles los 50.000 de multa a cada vivillo. Gabriel, desde Salvador. Bueno, nos alegramos enormemente porque se tiene que terminar la impunidad de estas redes que han causado mucho más daño que acercamiento. Realmente, desde que existe, sin ir más lejos, X, que es la cloaca, ¿no? Yo no uso X porque no soporto el clima beligerante. Hay gente que disfruta del clima beligerante y se desahoga. A mí me arruina el día, con lo cual no lo uso. Pero es absolutamente imprescindible para el bien de todo el mundo y para el bien de los sistemas democráticos si es que volvemos a elegir la democracia como sistema de gobierno. Eso, veámoslo, porque en los dichos está bárbaro. Ahora, en los hechos, hace décadas que nos venden gato por liebre. Después de lo que pasó en el Reino Unido con la X, con la foto de un musulmán creado por inteligencia artificial y acusado públicamente por gente anónima, que eran cuentas falsas, de asesinar a 3 niñas. Bolonqui total en el Reino Unido, descontrol total islamofóbico en el Reino Unido. Bolsonaro, hubo convocatorias cuando se intentó dar el golpe contra Lula, con muchas convocatorias a través de X para dar el golpe y para tomar por asalto todas las instituciones del Estado en una hora. Eso se hizo a través de X. Bueno, y acá qué les voy a contar. Las amenazas de muerte circulan por X. Así que me parece que es necesario que nos alejemos de esta idea loca que tiene Milei de la libertad. La libertad está bárbara, pero no es para... es increíble las vueltas de la vida. Me estoy acordando de una vuelta de rosca que se le dio a la palabra libertad cuando murió Franco. Miren las cosas que se me pasan por la cabeza. Franco murió, creo, si mal no recuerdo, bueno, justo cuando acá empezaba, un año antes, un año después, cuando acá empezaba la dictadura militar, con lo cual nosotros estábamos en dictadura y veíamos que en España había el famoso destape, ocurría el famoso destape español, que visto en dictadura era como un carnaval carioca permanente. Bueno, y ahí se empezó a usar la palabra, la reacción española, empezó a usar la palabra libertinaje para descalificar a la libertad. Que ¿cuál era la libertad que se barajaba en aquella época? La libertad de
de elegir tu orientación sexual, la libertad de las mujeres de hacer lo que quieran con su cuerpo, la libertad sexual, la libertad, bueno, las libertades individuales. Y ahí se empezó a decir, ah, pero esto no es libertad, esto es libertinaje. Bueno, esto mismo, esta misma figura la podríamos aplicar a la inversa hoy, porque lo que está avanzando en la Argentina no es la libertad, se parece más a un libertinaje de mercado. Estamos transcurriendo, ¿no?, una época donde se está expandiendo, la ultraderecha trata de expandir el libertinaje de mercado. Hola Sandra, como siempre escuchando tu jugo de limón, pregunto, ¿y los lingotes que se fugó Caputo, Alejandro de los Troncos? Y viste, no se da abasto acá con todo lo que se afana, no damos abasto. Otra me dice, no, los estoy viendo en el conversatorio. Ah, le dice al streaming, le dice conversatorio. Bueno, beso Julia, si nos estás viendo. Nadie te hace lo que no lo dejes hacer. Aparte de su desequilibrio mental y emocional, es cruel e irresponsable. Cuidado con eso, porque nos puede meter en un conflicto bélico internacional con el que nada tenemos que ver. Necesitamos una revolución francesa, Elena de Montserrat. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que no las venden en el supermercado las revoluciones francesas. No se fabrica una revolución francesa. Una revolución francesa sucede una vez en la historia, y nosotros no estamos en condiciones de pensar en nada parecido, pero sí estamos en condiciones de pensar en volver a una racionalidad donde podamos entender que se eligió mal, que se estafó al electorado, que esto está pasando por sobre la Constitución Nacional, que no podemos tener un presidente que viola la Constitución Nacional, que no se puede tener un presidente que gobierna por decretos. Vamos a ver si ahora en el Congreso se estudia la ley precisamente que regula los decretos y se le pone un límite a este tipo, porque está bien que le quieras quitar legitimidad al Parlamento, pero ¿sabes qué? No podés hacer siempre la que vos querés. Tenés que atenerte a algunas normas, tenés que atenerte a algunas reglas. Y acá hay una cosa que se llama Constitución Nacional, que este tipo no la quiso respetar desde el día uno. Y entonces asumió con un DNU que le ampliaba los poderes. Tenemos que volver a ser racionales. Tenemos que volver a poner cada cosa en su lugar. Y eso se hace, creo que con valentía, pero también con templanza. Ahora que están cayendo, ahora que ya no tienen más subterfugios, es hora de seguir gritándoles en la cara todo lo que son. Eso creo que ayuda mucho, porque nos empodera. No sé si se dieron cuenta que los desahogos nos empoderan. Así que a desahogarse, chamigo. Bueno, llegamos a las 22. Y me sale en guaraní, bueno, no, pavadas que digo hasta ahora. Bueno, gracias a Leandro Deza por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Néstor Navas por el streaming, y un besito a Camilo García, que ya llega. Nosotros nos reencontramos mañana jueves, sí, por la 530. Chau, hasta mañana. Qué rico jugo que desparra.